el Ministerio de Defensa ha dado unos importantes golpes a las estructuras ilegales en el país. Todos los colombianos recibimos con mucha tranquilidad y regocijo cuando ocurrió la neutralización de alias Guacho. Pero cuéntenos un poco qué ha venido pasando, cómo han sido las medidas que ha venido tomando el Ministerio para combatir, por ejemplo, abigeato, contrabando, para mejorar la seguridad rural de los campesinos, de los agricultores, que han estado siempre pendientes de la seguridad como uno de los bienes públicos más preciados que uno puede tener en las zonas rurales. Adelante, ministro. Muchísimas gracias, doctor Valencia, señor ministro de Agricultura. Un cordial saludo a los ministros, viceministros, demás personas que nos acompañan en el panel, a los congresistas, tantas caras amigas, a los presidentes de gremio, me complace volverlos a ver. Muchísimas gracias por su presencia en el día de hoy. La primera pregunta que los colombianos nos hacemos es en verdad el campo peligroso y tenemos las seguridades necesarias para poder adelantar nuestro desarrollo agropecuario? Y yo les tengo que decir que recibimos una situación compleja en el campo colombiano, pero que progresivamente en estos 11 meses de trabajo hemos venido reduciendo esas estructuras criminales para darle seguridad a los colombianos que se encargan de dar la seguridad alimenticia a las personas que viven en las ciudades. Ese es el secreto. Un campo que produce y unas ciudades que se alimentan de lo que el campo produce. Y por esa razón es que le damos tanta importancia a la seguridad rural, lo cual no quiere decir que no se la demos a la seguridad urbana. Y dentro de ese concepto, nosotros creamos una política de defensa y seguridad nacional donde está establecido el sistema integrado de seguridad rural. ¿Y qué hemos logrado? Pues hemos logrado algunos aspectos muy importantes que la verdad nos llenan de satisfacción. En primer lugar, hemos reducido la tasa de homicidios entre el 1 de enero y el 30 de junio, algunos días corridos. Hemos reducido el homicidio en un 4%, eso quiere decir 272 casos menos de homicidios. Y en lesiones personales, que es lo otro que afecta a la integridad personal, hemos logrado una reducción significativa, 19%. ¿Eso qué quiere decir? 14.440 casos menos de lesiones personales. De esta manera estamos dando cumplimiento al artículo 2 de la Constitución Nacional sobre cuidar la vida, que es uno de los aspectos más importantes. ¿Cuál es el segundo delito que más afecta al campo? Pues sin lugar a duda el secuestro. En el año 2018 hubo en el país 174 secuestros. Este año, en el primer semestre, tuvimos 44 casos, la gran mayoría resueltos, la gran mayoría rescatado. Algunas personas han pagado, tenemos todavía 6 personas en cautiverio, la gran mayoría ejecutados por el ELN, pero seguimos en la lucha. Cuando los secuestros se denuncian oportunamente, se inicia un plan candado o si la persona es secuestrada, comenzamos todo un proceso investigativo que da unos resultados extraordinarios. Este es el caso de Melisa Martínez García en una cueva en lo más alto de la Sierra Nevada de Santa Marta y allá llegamos descendiendo por cables en una operación a las 4 de la mañana y esta persona fue rescatada. La semana pasada ustedes lo vieron con la señora Santos Calderón, que había sido secuestrada, entiendo que era una distinguida integrante del sector palmicultor, del sector agropecuario. Esa persona estaba retenida, secuestrada en algún lugar urbano de la ciudad de Bucaramanga y hasta allí llegó el Gaula y allá propinó el golpe. El caso en Sucre de un distinguido ganadero que en menos de 6 u 8 horas lo teníamos rescatado, lo mismo nos ocurrió en Pailitas, que la presión de la fuerza pública fue de tal magnitud que estas personas no sabían ya qué hacer y no hubo más remedio que darle la oportunidad a esta persona que saliera huyendo hasta llegar a una finca palmera donde fue rescatado por la fuerza pública.
Hay otro punto que es absolutamente vital, que es la disminución de los actos terroristas, aunque son algunos en las ciudades, pero eso tiene una reducción del 20%. Y nosotros tenemos que reconocer que en términos de seguridad ciudadana y especialmente en seguridad urbana, tenemos una estrella negra que es el robo de celulares, computadores y demás, con un crecimiento del 11%, pero cuando nosotros recibimos teníamos crecimientos del orden del 23%. Hemos reducido la tasa de crecimiento, pero no nos sentimos satisfechos. La semana pasada hicimos un gran operativo aquí en un centro comercial, lo estamos haciendo en otros lugares, y está sellado y estamos de cara a la tecnología ubicando la mayor cantidad de aparatos robados. ¿Cuál es el origen de la inseguridad? Las rentas ilícitas. ¿Cuál es la fuente de las rentas ilícitas? En primer lugar, narcotráfico. En segundo lugar, extracción ilícita de minerales. En tercer lugar, secuestro y extorsión. En cuarto lugar, contrabando. Y en quinto lugar, lavado de activos. Allí están las fuentes que son las que tenemos que atacar. ¿Cómo le damos seguridad al campo? ¿Cómo les damos seguridad a ustedes? Atacando las organizaciones subversivas. Es la única manera. ¿Y qué hemos hecho? Afectaciones. Afectaciones son presentaciones personales o entrega a las autoridades, capturas y muertos en desarrollo de operaciones militares. Yo lo he repetido en muchísimas veces, aquí se crean a veces algunos fantasmas. En el año 2018, antes de que nosotros llegáramos, había un muerto en desarrollo de operaciones militares, cada 1.3 combates. En este momento estamos en un muerto cada 3.6 combates. Y hemos incrementado los combates en más de un 120%. Entonces, hecho ese análisis, hemos logrado en afectaciones, que son esos tres conceptos, hemos logrado aumentar contra el Clan del Golfo las afectaciones en un 54%. Contra el GAO residual en un 52%. Y ya englobado los tres que son Clan del Golfo, Caparros y Pelusos en más de un 100%. Es decir, hay una reducción de esas estructuras criminales distinto a la eventualidad que pueden estar reclutando más gente. Pero hemos venido capturando con unas tasas lo suficientemente interesantes que nos dejan satisfechos. ¿Que tenemos que seguir trabajando? Sí, tenemos que seguir trabajando. Y tal vez un dato adicional que me parece de la mayor importancia. En primer lugar, presentaciones o entregas voluntarias más capturas representan el 96.8%. Las muertes en desarrollo de operaciones militares solo representan un 3.2%, sumado a lo que ya les dije y que les expliqué esta cifra con toda la atención. ¿Dónde tenemos los grandes problemas de homicidios? Están concentrados clarísimamente en Antioquia, en el Valle del Cauca, que no Cali. Cali tiene las mejores cifras en homicidios en 30 años. En Bogotá, por su volumen poblacional, no en cuanto a número de homicidios, Bogotá tiene una tasa de 12.7 homicidios por cada 100.000 habitantes. El Cauca es el siguiente y norte de Santander. ¿Dónde hay coincidencia con alto rango de homicidios y cultivos ilícitos? Bajo Cauca antioqueño, los célebres 6 municipios que ustedes conocen, Tarazá, Cáceres, en fin, no les doy la lista porque es largota, y departamento del Cauca y norte de Santander en los 11 municipios que hay en el Catatumbo. ¿Qué pasó en el Catatumbo? Pues digamos que es una región que no se intervenía desde el año 2013, ha sido muy difícil la penetración, creamos la FUDRA 3, alrededor de 3.200 hombres que se suman a la Brigada 30 y a la Fuerza de Tarea Vulcano. Con ellos estamos atacando las estructuras criminales en el departamento de Norte de Santander. En Nariño y Cauca lo estamos haciendo con la Fuerza de Tarea Hércules, en algunas partes en la frontera con el del Chocó con Panamá, con la Fuerza de Tarea Agamenón, y hemos entrado al sur de Bolívar
con la erradicación de manera significativa con la fuerza de tarea Marte. Allí básicamente estamos concentrados. Pero no hemos empezado la campaña dura en el Catatumbo de erradicación porque hemos estado concentrados en el Cauca y en el departamento del Putumayo. Quiero referirme también a dos circunstancias que afectan. En el primer lugar, el abigeato. En buena hora fue promulgada, gracias a la colaboración de los ilustres congresistas. Esa ley había sido objetada por el gobierno anterior por inconveniente. Se presentó nuevamente al Congreso, fue aprobada en la ley 1944 y en ella el abigeato y el abigeato agravado aumenta la penalidad de 72 a 144 meses por incurrir en este delito. ¿Y cuáles son los resultados? Pues los resultados son unos resultados, a decir verdad, sorprendentes. Durante lo corrido de este año, el número de semovientes hurtados se ha disminuido en un 47%, cifra similar a lo que ha descendido el secuestro. Hemos pasado de 14.250 cabezas a 7.574, pero 7.574 cabezas valen una fortuna. Entonces es un delito que tenemos que seguir atacando de manera muy, muy dura. La gran mayoría de esto es, claro, ganado vacuno, es prácticamente el 66%. De lo que ha sido robado. Los otros es otra clase de ganado, ganado caballar, en fin. La modalidad de arreo es la mayor cantidad. Y en algunos casos en el carneo hemos recuperado carnes, que algunas se pueden consumir, otras no. Y hemos capturado con corte 12 de julio 177 personas que han sido judicializadas ya de acuerdo a la nueva ley, que, como digo yo, es muchísimo más rígida, mucho más menos benigna que lo que había en el pasado. Y tal vez un punto que es muy importante es todo lo que se refiere a contrabando. Contrabando hemos tenido muy buenos éxitos, la Polfa ha venido trabajando de manera significativa y yo diría que los resultados están allá a la vista, se vienen haciendo unas mesas de trabajo con todo el sector agropecuario. El general Buitrago, quien está al frente de esta entidad, de la Policía Fiscal de Aduanera, ha dado unos magníficos resultados, 18.574 acciones de control, 59 millones de unidades decomisadas, 123 mil millones de pesos vale lo que ha sido aprendido, 1.110 establecimientos intervenidos, 1.120 actas de aprehensión, en fin, los resultados están allí, donde los sectores económicos que más hemos avanzado, sin lugar a dudas, cigarrillos, textiles, elementos de aseo, computadores y lencería. Donde tenemos cifras en rojo que tenemos que mejorar en elementos de oficina comparado contra el año anterior, en perecederos y en medicamentos, que nos preocupa mucho porque los medicamentos de contrabando, su pureza, su certificación y demás, pues genera unas dudas profundas. Yo diría que de esta manera hemos desarticulado 47 estructuras criminales, 234 capturas, 19 imputaciones. Y bueno, podría decirles que en bienes que les ha sido extinguido el dominio, lo hemos hecho por valor de 70 mil millones de pesos y, a decir verdad, seguimos en esta durísima lucha y yo me podría quedarme aquí toda la mañana contando qué es lo que está haciendo el Ministerio de Defensa para garantizarle al sector agropecuario que pueda producir los alimentos que requieren las ciudades colombianas y que en algunos casos, como el café, el azúcar, los bombones, el banano, las flores, etcétera, para citar unos pocos, el aceite de palma, entregamos a los mercados internacionales en unos estándares de calidad y precio que, a decir verdad, son ejemplares. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro, sin duda.